amigo, pues ahorita nos encontramos aquí en las calles de París y vamos a ir a lo que es un cementerio, que es donde están personas muy, también muy reconocidas. El otro era como criptas y este es como ya al aire libre. Entonces ahí lo voy a estar mostrando, quiénes, las tumbas de quienes se encuentran ahí, como por ejemplo Porfirio Díaz y Edith Piaf y algunas otras personas célebres. La verdad es que sí está haciendo algo fresquecito, luego como que está llovido. Sí, no me di cuenta cuando llovió. Sí está algo fresquecito, pero así se aguanta. No pasa nada. Pues parece que ya llegamos, aquí es el panteón, aquí como pueden ver, pero voy a dar la vuelta para ver por dónde entro porque es una calle bien larga. Pero primero voy a pasar a tomar el petit déjeuner, el desayuno, hace mucha hambre, son como las 9 de la mañana y vamos a ver qué lugar nos encontramos por ahí. Para los que me dijeron una vez que íbamos a plan de modo sandwichero, pues aquí tienen el sandwichero con el pan. El día de hoy los llevaré a dar un paseo por el emblemático cementerio de Montparnasse, un lugar lleno de historia, arte y tranquilidad. Al ingresar, nos encontramos con un oasis de paz en medio de la bulliciosa París. Este cementerio es el hogar eterno de muchas personalidades destacadas, desde artistas y escritores hasta líderes políticos. Amigos, yo me encuentro en el cementerio Montparnasse. Aparentemente está muy solo, pero miren las tumbas, qué bonitas están. De verdad que... No, hombre, no. No se los puedo describir. Estoy buscando la tumba de Porfirio Díaz, primero que nada. Y luego ya vamos a buscar otras tumbas muy interesantes. Pero ven, qué belleza de tumbas. Está solo el panteón. Parece ser que es gratuito. Entré y preguntó el señor y me dijo que sí, que era gratuito. Hay como dos partes, esta es una y del otro lado está la otra. Creo que ahí es donde está la de Porfirio Díaz, pero vamos a ver qué encontramos aquí. Pero hoy, nuestro enfoque está en un visitante muy especial. Me dirijo hacia la tumba de un hombre cuya vida marcó un capítulo importante en la historia de México, Porfirio Díaz. El diseño del cementerio de Montparnasse es más ordenado en comparación con el cementerio de Père Lachaise, otro famoso cementerio parisino. Las tumbas están dispuestas en avenidas y calles, y hay monumentos impresionantes y esculturas artísticas en todo el lugar. Y bueno, pues toda esta área como que está conectada, no sé cómo decirles, porque por aquí también están las catacumbas de París, que en ese ya les había grabado un video. Lo pueden ir a checar. Y pues sí, cuenta que las catacumbas se crearon porque pues ya no cabían los cuerpos en el cementerio y tuvieron que desenterrarlos y meterlos ahí en las catacumbas, y es por eso que están así como ordenados y por huesos y cráneos, pero más que nada esa era la razón. Y aquí hay varios cementerios, como unos tres. Ya visitamos dos, este es el segundo, este es el de Montparnasse y donde vamos a ver la tumba de Porfirio Díaz. Ya me lo llegamos hasta aquí a la vuelta. El cementerio de Montparnasse, ubicado en el corazón de París, es un lugar lleno de historia y figuras destacadas. Su historia se remonta a principios del siglo XIX, cuando Napoleón Bonaparte ordenó la creación de varios cementerios para reemplazar los antiguos cementerios de la ciudad, que estaban sobrepoblados y representaban un riesgo para la salud pública. Y déjenme les voy explicando de una vez quién fue Porfirio Díaz. Pues resulta que para los que no son de México y para los que son de México y no saben la historia, pues Porfirio Díaz fue un presidente mexicano que hizo importantes cosas aquí en el país. Duró 30 años
en la presidencia, se le llama como la dictadura, y hizo cosas importantes como lo que viene siendo la implementación del ferrocarril, entre otras cosas. El cementerio de Montparnasse fue inaugurado en 1824 y originalmente se llamaba Cimetière du Sud, cementerio del sur. A lo largo de los años se convirtió en el lugar de descanso final para muchos personajes ilustres, artistas, escritores, filósofos y políticos. Porfirio tuvo gran participación en la intervención francesa y pues una de ellas fue la Batalla de Puebla, entre muchas otras donde se destacó de manera muy importante en el ámbito militar. Y pues ya me encuentro en la otra parte del panteón, es que les digo que está como que cruzando la calle y la otra parte. Yo estoy en la segunda parte del panteón donde está la tumba de Porfirio, es que está más adelantito, ya mero llegamos. Los restos de millones de parisinos fueron exhumados y trasladados a las catacumbas en la misma época en que se crearon los cementerios municipales de París. El cementerio Montparnasse se creó en 1824 para dar servicio a los barrios del sur de la capital francesa. En aquel entonces era conocido como Cimetière du Midi y estaba situado en las afueras de París. Miren, pues ya le encontré la tumba de Porfirio Díaz, aquí está, vean. Ahí dice su nombre, déjame se lo voy a mostrar a detalle. Aquí yace Porfirio Díaz, una figura clave durante la Revolución Mexicana. Observen la majestuosidad de esta tumba, adornada con detalles que reflejan la época en la que vivió. En definitiva, el cementerio de Montparnasse es un testimonio de la rica historia cultural y artística de París. Y pasear por sus senderos es como dar un paseo por las páginas de la historia francesa.